Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estoy viendo el momento en el que esté viendo este video, ¿bien? En este video lo que vamos a ver, vamos a hablar un poquito de emulación. Ya que estamos, vamos a ir jugando un poquito del Zelda Wind Waker, ¿bien? Ya que el detalle es que por lo general cuando yo hablo de emulación o hablo de cosas, suelo utilizar Resident Evil. Y bueno, es como que ya, no sé si siempre hablar de Resident Evil está bueno. Entonces, hoy quise probar con otro juego, que en este caso es Wind Waker, de la consola GameCube, ¿bien? Es el Zelda Wind Waker de la consola Nintendo GameCube, ¿bien? Y en este caso vamos a hablar un poquito de lo que es emulación en PC, ¿bien? Ya he hablado en otro momento de lo que es la legalidad o no, la no legalidad de la emulación, ¿bien? Así que, si bien vamos a nombrar, vamos a pasar por alto, ¿bien? Vamos a nombrarlo simplemente, ¿bien? Lo que es la legalidad o no de la emulación, ¿bien? En principio vamos a comentarles que cuando nosotros estamos hablando de emulación, lo que estamos haciendo es estar emulando tanto hardware como software, ¿bien? Estoy aprovechando que está pasando la presentación, ¿no? ¿Bien? Cuando estamos hablando de emulaciones, estamos emulando tanto el hardware como el software de una consola, ¿bien? Estamos hablando de que estamos emulando la parte física, sería el chip gráfico, el chip de sonido, incluso los mandos, el mando también, otros también está emulando. También está emulando el software, en este caso, en el caso de las consolas retros, o en el caso de las consolas analógicas de esta forma, no teníamos un sistema operativo como tal, sino que lo que teníamos era un firmware, ¿bien? Un firmware básicamente es un programa informático, pero que no, o sea, que por sí mismo no funciona, básicamente, ¿bien? O sea, por sí mismo no tiene ninguna utilidad, ¿bien? No sería un sistema operativo, yo un sistema operativo sí lo puedo utilizar, ¿bien? En este caso, Windows, Linux son sistemas operativos, son independientes en este caso del software. En este caso son independientes, perdón, de los programas, ¿bien? Porque yo puedo abrir un Linux, que es un sistema operativo, digamos de la forma, los actuales, ¿bien? Los sistemas operativos actuales, como sería a partir de la generación de Xbox 360, de Wii, este tipo de cosas, ya tenían un sistema operativo como tal. Que yo podía, te podía usarlo para navegar por internet, podías usarlo para acceder a la memoria de internet, este tipo de cosas. Pero antes de eso no existía, antes existía algo que se llama firmware. Por lo general se simplifica a firmware a todo, básicamente. A día de hoy también se le suele decir, a las consolas actuales también se les suele decir que tienen un firmware, cuando en realidad lo que tiene es un sistema operativo. Pero bueno, esto era una cosa que necesitaba explicarla, básicamente, ¿no? Que anteriormente no existía sistema operativo, sino que existía un firmware, que son... ya digo, este tipo de cosas es como un software que no tiene ninguna utilidad, básicamente, o que no tiene, que tú no puedes usar, básicamente, en realidad, ¿bien? Como sería algo similar a un BIOS, por ejemplo, el BIOS de una computadora es un firmware también, un tipo de firmware, ¿bien? Lo único que podemos hacer es configurar de determinados elementos, pero no tiene ninguna utilidad, más allá de eso, más allá de la parte de configuraciones, no se puede utilizar para otra cosa, ¿bien? Eso sería un firmware, ¿bien? De forma muy resumida, eso es lo que sería un firmware, ¿bien? Usar Start. Eso de forma muy resumida lo que sería un firmware, ¿bien? Aunque no fue nada resumida, al contrario, fue bastante larga la explicación, pero bueno. Bien, vamos a ver. Entonces, cuando estamos hablando de emulación, estamos hablando de eso. Está emulando tanto el hardware como el software, en este caso el firmware, ¿bien? ¿Y por qué en este caso elegí Wii? Bien. De paso, por dos razones. La primera es porque es quizás una de mis consolas favoritas de todos los tiempos. Bien. Y por la segunda es porque es una consola un poco rara. Tiene muchas rarezas. Y si ustedes han visto con un par de mis videos, saben que a mí me gustan las cosas raras. Bien. Soy una persona a la que le encantan las cosas raras, ¿bien? Entonces, la Nintendo Wii tiene varias peculiaridades. La primera es que es una consola totalmente analógica,
en una época en donde en una generación donde estaban saliendo las primeras consolas híbridas, ¿bien? En este caso las primeras consolas digitales, ¿bien? En esta generación de que se salió la de Nintendo Wii, estaba la PlayStation 3 y la Xbox 360, que ya eran dos consolas híbridas, que eran dos consolas digitales que se podían conectar en televisores analógicos, pero eran consolas digitales, ¿bien? En el caso de la PlayStation 3, tenías el cable componente, o en este caso el cable RGB, y el cable RGB, o podías conectarlo por HDMI. Y en el caso de la Xbox 360 tenías un cable AV y podías conectarlo también por una conexión HDMI. ¿Bien? O sea, tenías conexión tanto analógica como digital. ¿Bien? Porque fueron las primeras consolas de esa generación. O sea, esa generación fue la primera generación en donde estaban las televisiones LCD, básicamente. ¿Bien? Hasta la generación anterior, las televisiones eran televisiones de rayos catódicos, o sea, televisores de tubo viejas. ¿Bien? Lo que decía la generación de PlayStation 2, por ejemplo. ¿Bien? En cambio, la Wii fue una consola que era totalmente analógica. Por lo menos en cuanto a lo que es la señal de video. Bien, la señal de video era analógica. Tenía un sistema operativo como tal, tenía acceso al Wi-Fi. No todos los modelos, pero que la mayoría de los modelos sí. Tenías un sistema operativo como tal, pero no tenías una salida digital. Bien, hay una forma de, a día de hoy, hay una forma de conectar un conector, un adaptador básicamente, que te permite conectarlo como HDMI. Pero la consola realmente no es una consola digital, es una consola analógica. Bien, y esa es una de las cuantas cosas peculiares que tenía esta consola. Bien, pero bueno, vamos a seguir comentando un poquito más acerca de lo que es. Acerca de lo que es el juego. Bueno, acerca de lo que es la parte de emulación. En emulación, por lo general, nosotros tenemos que emular tanto el software como el hardware. Bien, tenemos que emular el hardware. Bien, hay que, en base a crear un programa, en este caso, que sería el propio emulador, tenemos que crear una serie de por software, en este caso, a través de programación, tenemos que hacerle creer al juego que se está corriendo en la consola original. Se está corriendo en una consola. Bien. Bien, particularmente lo que nosotros nos vamos a encontrar es con varios problemitas. Bien. Y es que hay algunos juegos que requerían chips especiales. Se puede encontrar con algunas consolas que requerían chips especiales. Pero más allá de eso, había algunos juegos que tenían ciertas peculiaridades. Bien. Con respecto a otros. Bien. Cuando tú estás emulando un hardware, puedes decir que estás emulando un hardware de forma más o menos correcta, ¿bien? En determinados, a ver, digamos de otra forma, emuladores como tal realmente, no podríamos considerar un emulador en toda regla a emuladores como por ejemplo los de Play, tanto PlayStation 1, como PlayStation 2, como PlayStation 3. ¿Por qué no podríamos considerarlo emulación al 100%? Porque tanto consolas como los de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3 requieren de una BIOS. ¿Bien? Entonces, estás emulando parte, o sea, parte está siendo emulada y otra parte está siendo realmente, estás utilizando parte del el código, o en este caso no estás emulando el software, sino que el software lo estás tomando directamente de la consola original. ¿Bien? En este caso, en el caso de PlayStation 1, 2 y 3, tenés las BIOS, que es código propietario de Sony, perdón. Entonces, tú realmente lo que estarías emulando realmente es el hardware. El software, estás utilizando el software original de la consola. ¿Bien? Esto es porque, bueno, en este caso es porque la emulación a día de hoy, por eso es que particularmente a día de hoy, es tan complicada todavía la emulación de PlayStation 2, PlayStation 3, incluso PlayStation Vita, ¿bien? O PSP, ¿bien? Y quizás es por eso que también realmente cuando tú ves que gente hablando de emulación, siempre lo que te van a probar son PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation
PSP, por ejemplo, PlayStation Portátil sería, porque son consolas que en sí mismas son, a día de hoy todavía no se han logrado emular de forma... No podemos decir realmente que es una emulación esto, realmente. ¿Bien? A ver, es emulación, pero es emulación en parte. En parte estás emulando y en otra parte estás realmente estás utilizando código de la consola original. O sea, estás poniendo un firmware original de la consola en un hardware que está emulado. ¿Bien? Ese sería el detalle a tener en cuenta. ¿Bien? Que estás en parte estás en emulación y en parte estás utilizando, en el caso de estas consolas que le nombré, consolas de Sony, estás utilizando en parte emulación y en parte estás usando el código original de la consola. ¿Bien? Bien, bueno, vamos a ir directamente a la quest, a lo que importa, que vamos a ir a donde está la abuela, porque esto yo ya lo conozco. Acá tenemos una parte de entrenamiento, creo que es acá. Esta habilidad básicamente de fijar el blanco es la misma que tenías en... Ya había en otros celdas anteriores, así que ya la sabes. Ya la tendríamos que conocer básicamente. Bueno, vamos a comentar un poquito acerca de... de este juego. Bien, en la consola, en este caso en la consola GameCube, salieron dos juegos de Zelda. Uno es el Legend of Zelda Wind Waker, que sería este, y el segundo es de Legend of Zelda Twilight Princess. Bien, este juego en su momento, yo recuerdo, tenía tuvo bastante controversia porque era un juego que la estética, esta estética cartoon, esta estética tan peculiar que tenía el juego, a mucha gente no le gustó porque decían que era un juego para niños. Bien, decían que era un juego para niños por el hecho de que tenía una estética cartoon. Nada más lejos realmente. A ver, sí, es cierto que esta estética a un niño le llamaría bastante la atención. Pero en sí mismo es un juego que... es un juego que tiene mecánicas bastante, bastante complejas como para hacer para un juego de niños, básicamente. ¿Bien? Es un juego de rol, ojo, igual yo sigo siendo, para mí yo siempre sigo diciendo lo mismo, que para mí los juegos de los Zelda no son juegos de rol. Para mí los Zelda son... Siendo lo mismo, para mí los Zelda no son juegos de rol. Para mí los Zelda son versiones simplificadas de juego de rol. Pues si yo me tengo que poner a analizar un Zelda como un juego de rol,
si yo me tuviera que realmente poner a analizar un Legend of Zelda como un juego de rol, como juego de rol son muy básicos. Ahora, si me lo analizo como lo que es, que para mí, por lo menos para mí es, que son juegos de acción con complementos de rol, está bien, porque es un juego de acción, están bastante lograditas. Pero a nivel de mecánicas de rol, son versiones muy, muy básicas de mecánicas de rol. Por lo tanto, no puedo hacer. A mí, esto que yo estoy comentando para mí, porque probablemente es algo que me... una conclusión a la que yo llegué después de mucho tiempo con el Ocarina of Time. ¿Bien? Ocarina of Time es un juego de... el de Nintendo 64, que es un juego que yo durante mucho tiempo le tuve cierto recelo. No me gustaba, era un juego que no me gustaba porque todo el mundo decía que es un juego de rol, y yo veía The Ocarina of Time y empezaba a jugarlo, y eso no es un juego de rol. Tiene ciertos elementos de rol, pero es más un juego de aventura. Entonces si yo lo juzgaba de esa forma, si yo lo juzgo a la Ocarina of Time y lo juzgo como un juego de rol, es un juego de rol muy básico y muy para novatos dentro del rol. ¿Bien? Y eso, entonces, por eso es que a mí particularmente durante mucho tiempo no me gustó la Ocarina of Time. Ahora, después con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta, viendo otros juegos de Zelda, me empecé a dar cuenta que realmente los Zelda realmente son más juegos de... más bien juegos de acción y aventura, o juegos de aventura, que usan ciertos elementos de rol. ¿Bien? Ciertos complementos de rol. Entonces, cuando me puse a ver el juego, precisamente a ver el Ocarina of Time, como eso, como un juego como un action, no como un action RPG, sino como un juego de acción con complementos de rol, bueno, ahí ya fue otra cosa. El detalle es que si yo lo tengo que comparar con un, por ejemplo, con un Final Fantasy o con un Dragon Quest, bien, que son juegos de rol, sale perdiendo, porque es un juego que las mecánicas principales están muy lejos de ser un juego de rol. Bien, ahora si lo tengo que comparar con un juego de acción, con otro tipo de juegos de acción, bueno, bien, comparado con si la volvería, lo meto con otros juegos como un Tomb Raider, bien, que es un juego de acción con plataformas con cosas de rol, o si lo tengo que comparar con algún Castlevania, por ejemplo. Castlevania, más que nada los Castlevania en 3D, que son juegos de acción y... Castlevania 3D son... la mayoría son juegos de acción, o son hack and slash directamente. Entonces, si lo pongo, me lo comparo con ese tipo de cosas, sí, ahí sí, estaría, me parece, un poquito más lógica, más justa la comparación, más justa la comparativa. O sea, tengo que comparar, por ejemplo, con el que se dice que es el Zelda de PlayStation 1, que es ¿cómo se llama este? Bueno, ahora no me sale. Hay un juego bastante interesante. Y el otro día estoy jugando, no me acuerdo cómo se llama. El otro día estoy jugando también. Pero bueno, eso para mí, ojo, eso es mi perspectiva como jugador de juegos, como gran adicto a los juegos de rol, a los action RPG o a los juegos de rol en general, o a los... Si yo tengo que comparar este juego con un juego con un RPG, termina perdiendo. Este juego tendría que terminar perdiendo. Entonces, si en cambio se lo pongo en comparo con otros juegos del mismo estilo, que para mí son del mismo estilo, que son juegos de acción con complementos de rol, sí, ahí es otra cosa. Ya sería otra cosa diferente.
cuando vine hasta acá y hace rato. ¿Cuándo se la lleva? Ajá. ¿Te has hecho la abuelita? Tiene pinta de abrigar, pero te queda muy bien. Antes de eso, se me olvide, te lo presto por un día, pero vuélmelo, ¿eh? Feliz cumpleaños, Catalejo. Te has enfrentado, Catalejo, es uno de los objetos más preciados de tu hermano. En la pantalla de Medu, asignalo y podrás botear en el horizonte. No recuerdo cómo asigné. No me acuerdo, no tengo ni idea de cómo asigné. Acá estaría, bien. Son rojo. Está invertido, el eje está invertido. Cuando cae la chica. Ok. Tienes que ayudarme. No me puedes ir así, sin llevar nada. Bueno, y nosotros vendríamos a ser como el niño. No sé, a ver, hace mucho que no juego este juego, pero si yo no recuerdo mal la última vez que yo jugué este juego, no sé si es que hice algo mal, hice algo de forma diferente, pero la última vez no tiraba a una chica, sino que secuestraban a mi hermana. Capaz que yo hice las cosas de otra forma y por eso me dio este resultado. No sé realmente qué es, pero si yo no recuerdo mal, la última vez que jugué este juego, en esta parte secuestraron a mi hermana, no a esta chica. No tiraron a la chica por el lugar. Así que tengo que ir a ver, no sé, tengo que ir a entrenar acá, buscar el arma. Thank you.
Ese es el L. Supone que este es el L. Poner este y cómo era que se hacía esto. Esto es la cámara. Con esto me muevo. Fijo. Bien. Ah, ahí está, eso era. Para arriba. Chao. Ok, ya estamos. Bien.